Queridos amigos, vamos a preparar unos crepes de remolacha, casi nada. Y además con langostinos. Vamos a ver. Primero voy a preparar la salsa blanca. Y para preparar la salsa blanca la voy a preparar con aceite. Algunos días preparamos con manteca, hoy le vamos a poner aceite. Ponemos aceite así. Calentamos este aceite y aquí vamos a poner harina y luego vamos a ir poniendo leche a poquitos y lo vamos a aderezar, le vamos a dar el puntito con sal y un poquito de nuez moscada. Varilla, aquí. Bueno, vamos a ir acercando cositas así para la harina. Bueno, el aceite ya se está calentando, ponemos una cucharada de harina y pico, una y pico, bien. Removemos la harina con el aceite caliente. Rehogamos la harina, ¿eh? Y ahora a poquitos le vamos a ir añadiendo la leche. Como cuaja, ¿eh? Hay que ver cómo se portan con amor y sin amor. Las salsas blancas, cuanto más batidas estén, más finas salen, Quieto, hoy estoy manchando, un momento que no me gusta manchar tanto a mí. Me cachis la mar. Así no manchamos tanto. Ahí. Seguimos removiendo, veis cómo va ligando, la salsa blanca. Es muy fácil hacer una salsa blanca. Es muy fácil, muy sencillo. Y además es una salsa que nos sirve luego para muchas cosas. Venga. Y seguimos removiendo. Bueno. Hay que rematar bien las salsas blancas, ¿eh? Nosotros le vamos a poner luego puntito de sal y, como os he dicho antes, nuez moscada molida. Vamos a ponerla un poquito más ligera. Así. La salsa blanca, como os he dicho, cuanto más batida y más cocida y más hervida esté, más fina sale, ¿eh? Ahí está bien. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle nuez moscada. Aquí tengo la nuez moscada molida. Nuez moscada molida. Queridos amigos, abrimos el paquetito. Ahí. Más cortito. Bien. ¿Veis la nuez moscada, el color? Uy, qué olor, además, qué aroma tiene. Buenísimo aroma. Sí, señor. Con el cuchillito. Un poquitín, como si fuera canela, No mucho, sin abusar, Sin abusar, porque tiene mucho sabor. Lo batimos bien. Bueno, una gotita más de leche y esto lo dejamos aquí tranquilamente entemplado. Luego, en el último momento, como es para gratinar, esto ya lo tenemos listo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es preparar la crema de los crepes. Vamos a ver. La crema de los crepes. Tenemos aquí leche. Tenemos 3 huevos. Tenemos una remolacha y harina. Con esto vamos a preparar, nos olvidamos ahora de todo esto que tengo aquí y nos centramos en la crema para hacer los crepes. Leche, 3 huevos enteros. 1, 2, cuidado, no me salpico, qué barbaridad. Quieto, tranquilo, 3 huevos enteros. La remolacha la vamos a picar bien picada. La remolacha que está, perdón, cocida. ¿Veis?
La picamos y la añadimos a esa crema y lo vamos a batir todo con harina. Y luego vamos a ir haciendo los crepes. Con esto vamos a conseguir que los crepes, aparte de tener sabor, un poquito de sabor a remolacha, van a sacar también un color burdeos muy bonito, ¿eh? La misma remolacha. Bueno, la harina, hay que ponerle bastante harina, para que luego cuaje bien. Dos, tres y cuatro cucharadas. Así, cuatro cucharadas de harina. Montamos la batidora. Ahí, quieto, aquí está. Muy bien, no hay como seguir el hilo, Sigues el hilo y al final, claro, coincides. Batimos todo bien batido ahora, la leche con la harina, los tres huevos y la remolacha cocida. Y vamos a poner también un poquito de sal. Ahora mismo. Ya veis qué color, ha tomado, ¿verdad? Un poquito de sal. Ahí. Bueno, esto ya lo tenemos listo. La crema de hacer los crepes la tenemos lista también. Ahí. Retiramos la batidora. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es encender este fuego, por ejemplo. Ahí, bien fuerte. Agarramos una sartén. El primer golpe, normalmente, cuando vamos a hacer unos crepes, el trapito amarillo, por favor, Agustín, lánzamelo como si fuera yo Chile, a ver. Has visto que la ha parado. Me ha salpicado, Pero me ha parado. Este será cabrito el tío. Chile, a ver, joder, pero primero me has puesto frito. Este tío es un fenómeno. ¡Qué vida llevo! País generoso. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es tener la sartén bien, bien caliente. Bien, bien caliente la sartén. Voy a preparar un plato para ir sacando los crepes. Que se caliente bien caliente, el cacillo para la crema. Vamos a ver, el cacillo. Aquí. Y el primer golpe, el primer crepe que vayamos a hacer siempre, tener en cuenta que el primero suele ser para tirar. O sea, ponemos un poquito, una gotita de aceite, echamos la cremita y el primero desecharlo, porque si suele pegar es así el primero. Primero lo desechamos y luego ya a partir de ahí van saliendo todos perfectamente. Ya se está calentando bien. Una gotita de aceite. ¿Para qué? Ahí. Gotita de aceite. Extendemos bien el aceite por toda la sartén. Bien extendido el aceite. Ahí. Venga, calentita, calentita, que quiero ver, Bien calentita. Bueno, cacillo me sobra. Resulta que voy con el cacillo y... Vale. América Latina. Me han pillado. Me han pillado como gallego. Totalmente gallego. Me han pillado. Ay, qué vida esta que llevo. Es duro, Bueno, primer golpe. La primera, como os he dicho, vamos a dejarla aquí tranquilamente. Que se caliente bien. Y eso hace que se queme bien todas las impurezas que pueda tener por ahí la cosa. Ahí, Este primero es un poco más gordito. No importa, porque es para tirar el primero, Es para tirar. Vamos a ver. Así con esto. ¿Veis cómo se suelta? ¿Veis? ¿Veis? Pero este primero, como os he dicho, quemamos así y este lo desechamos. Y a partir de aquí salen todos perfectos. Una gotita y vamos allá. Bueno, ahora lo que hay que hacer es
extender perfectamente la crema por todo, extenderla bien, dejar que cueza un poco e iremos dándole la vuelta uno por uno hasta hacer 6 o 8. Cuando hagamos 6 o 8, vuelvo cuando los tenga hechos y los rellenamos y los presentamos, ¿de acuerdo? Pues sale. Tenemos la salsa blanca hecha, tenemos los crepes hechos. Ahora vamos a preparar el relleno de estos crepes. Y el relleno de estos crepes va a ser a base de espinaca cocida, jamón cocido y langostinos. También le vamos a añadir dos dientes de ajo, que los voy a pelar en este instante. Dos dientes de ajo y le añadiremos la espinaca cocida, que ya sabéis que la espinaca se cuece con agua y sal y en un ahí, en tres minutos están cocidas las espinacas. El jamón cocido, que lo tenemos aquí a mano, también lo vamos a preparar en un instante. Pero primero, unas laminitas de ajo. Ahí, laminitas de ajo, dos dientes de ajo a la sartén. Bien, en esas láminas de ajo vamos a poner langostinos frescos en trocitos. Langostinos frescos o congelados, o unos trocitos de pescado, con unos trocitos de merluza, de ese filé de merluza hecho de esta manera, podéis hacer unos crepes iguales. Yo hago las cosas, pero luego acordaros siempre, yo siempre os suelo recomendar, que no hace falta que hagáis las cosas como hago yo al pie de la letra, porque yo soy de los cocineros que cocinan muy a la ligera muchas veces, o sea que no tengo ningún problema ponerle una cosa u otra, a no ser que estropees una historia. No, pero cuando yo sé que no le hace mal, no tengo problema en meterle una cosa u otra, Si en lugar de espinacas le metemos otra verdura, me da igual. Si en lugar de langostino le metemos otro pescado o otro marisco, me da igual. Incluso un poquito de carne, o un poquito de pollo, o un poquito de cordero, o un poquito de conejo. Si tenemos mil cosas para hacer unos crepes bien ricos. Esto es una idea, El ajo doradito, y en este ajo, con una gotita de aceite que tiene, estos langostinos sazonados y adentro. Me lavo las manos, limpio un poquito la tabla. Ya no le voy a pedir más veces a Agustín el trapo. ¡Oye, qué viaje me ha metido! ¡Qué barbaridad, Vamos a abrir el jamón. Tenemos aquí el jamón cocido, Abrimos el paquetito de jamón. Lo hacemos así. Y todo perfecto. Ahí está. Tenemos aquí unas fetas de jamón maravillosas. Mirad. Cortamos en daditos. Ahí. Ahí. Muy bien. Perfecto. Uy, qué crepes más ricos. Uy, qué crepes más ricos. Y la espinaca que tenemos aquí cocida. También. Escurrida, Listo. Y aquí tenemos el relleno. Maravilloso relleno. Bueno, bien. Yo voy a hacer unas cuantas ahora de muestra y luego ya aprovecharemos el resto. Porque he hecho cantidad hoy, porque aquí hay mucha gente con ganas de comer. Tenemos el relleno, apagamos el relleno. Está a punto ya. Cuidado. Este trocito que se ha quemado ahí, fuera. Tenemos aquí, ¿veis? Los crepes que hemos hecho, Recién hechitos, pero ya están fríos. Los vamos a ir rellenando y vamos a ir montando una fuente. El horno con la gratinadora lo tengo encendido, El horno con la gratinadora lo tengo encendido. Vamos a ver. Adelante. Un crepe. El relleno. No sé si ponerle un poquitín de... Sí, así mismo. Me gusta así. Venga. Langostinos. Ahí está. A ver. Un momentito.
Lo voy a estirar un poquito aquí. Ahí, quieto, ¿eh? Así. Y hacemos así. Un poquito por aquí. Y otro poquito por aquí. Así. Y así ahora, con cuidadito, vamos colocando aquí. Ahí, ya tenemos uno. Vamos con otro. Lo mismo. El relleno. Es un poco incómodo este relleno, pero bueno, pero no le va a quedar más remedio, porque estamos aquí con la herramienta que no perdonamos, ¿eh? No perdonamos. Así, quieto. Ahí. Que te controle yo bien. Así y así. Hacemos como si fueran unos cucuruchos de helados, ¿verdad? ¿Veis? ¿Eh? En este se me ha quedado un poco vacío, lo voy a rellenar un poquitín este. Un momentito. Que lo rellenamos un poquito en un momento. Ahí. Y así, así lo ponemos todo un poco vistoso, que se vea el relleno que tienen. Así, así mejor. Vamos con otro más. Adelante. Otro poquito de relleno. Así. Muy bien. Repartimos. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya tenemos tres. Y vamos con el último. Queridos amigos. Último crepe. Venga. Un poquito más. Y la misma historia. Repartir así y así. Muy bien. Con cuidado ahora, ¿eh? Carlos, esto al calentarse se te puede romper. Carlos, se te puede romper y se te ha roto. Se te ha roto. Tenemos que repetir este. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Con el calorcito. Quieto ahí. Ahí estás. Otro poquito más. Ahí. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. ¡Apa! Ahí estás tú. Muy bien. Bueno, perfecto. Hemos puesto los cuatro crepes rellenitos con los langostinos. Nosotros le ponemos ahora aquí la salsa blanca de esta manera. Le ponemos quesito rallado y nos vamos al horno a gratinarlo todo bien gratinadito. ¿Verdad que sí? Vámonos. ¡Opa! Ahí estás mejor. Esperamos un momentito que se nos gratine y lo servimos a la mesa. Amigos, esto está listo. Quieto ahí, uy, qué terrible plato, terrible, mirad. Mirad. Qué locura, ¿eh? Es un plato un poco imaginativo, ¿eh? Porque hemos hecho unos crepes, pero un poquito distintos, con la remolacha, rellenos con un poquito de marisco, luego la salsa blanca y el queso, es más normal, ¿eh? Pero os habéis dado cuenta de que simplemente dándole el toque de la remolacha, nos hemos marcado aquí un pegote importante. Thank you.